Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este humilde canal. Yo soy Mauro22 y hoy te voy a mostrar el hábitat de los cocodrilos al 100%. O sea, logramos obtener los 10 cocodrilos que tiene este hábitat. Y recuerda que si te gusta este video, por favor dale un enorme me gusta. Y si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, es gratis y no cuesta nada. Y quiero recordarles también que nos puedes seguir en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra cuenta de Instagram, que es nuevita, pero pronto vamos a seguir subiendo mucho contenido para que ustedes estén al tanto de todo lo referente al canal. Y sin más que agregar, nos vamos al video. Bueno, los caimanes son la décima especie de animal en el juego y posiblemente sea una de las primeras que puedas encontrar en las estampidas en la jungla. Ya que la primera estampida que tú haces en la jungla, te aparecen o los jabalíes, o los gorilas, o los cocodrilos. Y creo que aparecen los hipopótamos, pero no lo recuerdo bien. Pero uno de estos animales son los que puedes conseguir como primera opción durante tu primera estampida. Y entre ellos están los caimanes. Y al igual que los jabalíes y los gorilas, es necesario haber desbloqueado la zona de la jungla para poder obtener a los primeros caimanes en las estampidas. Y el primero es el caimán. El caimán es el primer animal que uno puede conseguir durante las estampidas que se puede domesticar en la jungla. El diseño del caimán está basado en un caimán de la vida real. Y como dato curioso, el caimán está presente en las 3 misiones de jefe que tiene referente a la jungla. Es usado como un obstáculo, ya que cuando el caimán está en las estampidas y no lo domas, si andas cerca, él te puede comer y pierdes la estampida. Por acá tenemos a Zapaimán. Zapaimán es el segundo caimán que el jugador puede encontrar durante las estampidas en la zona de la jungla. El diseño de Zapaimán está referido exclusivamente a la mezcla entre un cocodrilo y una rana o un sapo, que lo hace referencia a su nombre, ya que su descripción dice mucho mejor para saltar que un caimán común, lo cual lo relaciona directamente con su nombre, que es Zapaimán. Por acá tenemos a Buceodrilo, que Buceodrilo es el tercer caimán que el jugador puede obtener durante las estampidas en la zona de la jungla. El diseño de Buceodrilo está referido a la poca capacidad que tienen los caimanes de mantenerse durante mucho tiempo bajo el agua. Por eso le pusieron un snorkel a este caimán y lo llamaron Buceodrilo. Acá tenemos a Conejo Imán. Conejo Imán es el cuarto caimán que el jugador puede encontrar durante las estampidas en la zona de la jungla. El diseño de Conejo Imán simplemente está basado en la mezcla de un conejo y un caimán. Acá tenemos a Monstruo Novia. Monstruo Novia es el quinto caimán con que el jugador se puede hacer amigo o puede domar durante las estampidas en la zona de la jungla. El diseño de Monstruo Novia está basado simplemente en el día más especial para toda mujer, que es el día de su boda. Ese día tiene que ser perfecto, por eso dicen que las mujeres en ese día o son muy felices o estás convertido en un monstruo. Por acá tenemos a Kikiridrilo. Kikiridrilo es el sexto caimán que el jugador puede encontrar durante las estampidas en la zona de la jungla. A diferencia de la mayoría de los animales secretos, porque Kikiridrilo es un animal secreto, este caimán exclusivamente aparece en las estampidas entre las 3 de la mañana y las 10 de la mañana hora local. Por eso su descripción dice en parte lagarto de sangre fría soñoliento, en parte gallo madrugador. Las mañanas son un desafío, lo cual hace referencia a que solamente Kikiridrilo aparece durante las estampidas entre las 3 de la mañana y las 10 de la mañana hora local o horario que tenga el dispositivo del jugador. Por acá tenemos a Cocoladrilo. Cocoladrilo es el séptimo caimán que se puede encontrar durante las estampidas en la zona de la jungla. Para que Cocoladrilo aparezca en las estampidas es necesario subir el hábitat de los caimanes al nivel número 9, o sea, hay que llegar al nivel máximo para que Cocoladrilo aparezca en las estampidas. Y su diseño hace referencia a un ladrón, por lo cual juntaron a un caimán y a un ladrón, o sea, tenemos a Cocoladrilo. Por acá tenemos a Termigator. Termigator es el octavo caimán que el jugador puede encontrar durante las estampidas
áreas en la zona de la jungla. Termigator es un animal en peligro de extinción, por lo que es necesario esperar al día exacto en el que Termigator aparezca durante las estampidas para poder domarlo. Termigator está basado en la película de Terminator, que es un robot diseñado para no detenerse ante nada para completar su objetivo. Y su descripción está basada en la famosa frase que dijo Arnold Schwarzenegger durante la película, la que decía "hasta la vista, baby", que traducido al español es como un "volveré", pero acá Termigator dice "volveré hecho cartera y zapatos". Por acá tenemos a Investigarto. Investigarto es el noveno caimán que tiene el hábitat de los caimanes. Este caimán fue lanzado por primera vez durante el evento del segundo aniversario de Rodeo Stampede. Además, fue lanzado en el tercer aniversario, en el cuarto, en el quinto y en la fiesta de verano que se hizo este año en el mes de julio. Y por acá tenemos a Cocodrilo de Rod, que es el décimo caimán que se puede obtener en la zona de la jungla. Cocodrilo de Rod fue lanzado en el evento de Halloween del año pasado, o sea del año 2021, y para conseguirlo había que recolectar 180 fantasmas para poder obtenerlo y poder canjearlo y poder agregarlo a nuestro zoológico. Cabe recordar que el Cocodrilo de Rod se lanzó como colaboración también con el juego Ice Cream, el juego que era principalmente protagonizado por Rod, que es un juego de miedo, y por ende pudimos obtener al cocodrilo de Rod y pudimos obtener el sombrero de Rod, o el disfraz o la skin de Rod. Y con esto llegamos al final de nuestro recuento de los 10 caimanes que tiene la zona de la jungla, y obtuvimos un nuevo hábitat al 100%. Y les vuelvo a recordar que si les gustó el video, por favor denle like, denle un me gusta, y si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, es gratis y no cuesta nada. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.